La película. Vívela. Visita Perú. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les parece estar aquí en esta impresionante catarata? Esta catarata se llama... Esta catarata que la ven en la parte de atrás se llama la catarata El Tesoro Escondido. Así se llama. La catarata El Tesoro Escondido. Pero tú te vas a preguntar, ¿cómo llegar a esta catarata del Tesoro Escondido? Pues facilísimo, viajero. Vienes desde Jaén o de Bagua, llegas al Reposo, de Reposo vienes hasta Jorobamba por 40 minutos, de Jorobamba hasta el Balcho por 15 minutos y del Balcho hasta acá vienes. Mira, es impresionante, espectacular. Las recomendaciones para que vengas acá a esta catarata del Tesoro Escondido, catarata del Tesoro Escondido, es que vengas con un guía que lo traiga desde el Balcho o Jorobamba. El viento es impresionante, estoy con micrófonos, con audífonos y micrófonos, y de verdad que el viento es muy fuerte, 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 fuerte. Y como te decía, tienes que traer un guía. Tienes que traer también tu comida. Tienes que venir en la temporada de mayo hasta noviembre, porque esto está clarito, el agua está así, ¿ves? Todo ahí. Así, ¿ves? Y de paso, vas a pedir que venir en una movilidad propia, en tu moto propia o también en tu carro propio. Así con esas recomendaciones ya estás para que estés acá en la catarata El Tesoro Escondido. Además de ver esta catarata El Tesoro Escondido, vas a poder ver también una cascada con una laguna, que un video también impresionante, que es El Tesoro Escondido, la laguna del Tesoro Escondido, que está ahí a la cima. Ahí, contá mi mano, hay una laguna grandota. También hay un video completo que lo ves en el canal de YouTube, completito. Así que, viajero, ya sabes, esta viene a ser la catarata El Tesoro Escondido. Jaén, Obagua, Reposo, el Reposo viene por Bamba, el Balcho, y ahí viene del Balcho para acá. Obligatoriamente tienes que tener un guía para que te entregue acá, del Balcho acá, solamente unos 30 minutos caminando de bajada. Así que, viajero, ya sabes, dos videos. Uno, las lagunas ahí, o pozas del Tesoro Escondido, y la catarata del Tesoro Escondido. Esto queda en Bagua, en Utcubamba, Bagua Grande, departamento de Amazonas. Servido, servido. Mira el agua. Y mira ahí, ves. Espectacular, viajero. Ahí está, ves. Impresionante ahí. A la parte de ahí está, en la parte de acá está las pozas ahí del Tesoro Encantado, te digo, escondido. Para que te puedas bañar y la puedas pasar de una manera espectacular, impresionante.